¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenido más a un nuevo video en este canal. Hoy nos encontramos en Guandolio de nuevo. Yo no me lo esperaba que hoy yo viniera para acá, pero estamos aquí, mírenlo ahí. Estamos en el hotel Jodespa, que está en Guandolio. Nos encontramos aquí. Esto fue algo improvisado, esto fue anoche que se planeó. Ya este resort, ya yo es mi segunda ocasión que vengo a este resort y espero pasarla bien con la familia, ¿ustedes saben? Y ustedes saben, mi gente, disfruten este contenido. Espero que les guste el contenido de hoy, que vamos a pasar bien aquí. Andamos con familia, que la familia de Carla, que vino de ¿cómo se llama? De Güey. Gente de Villamella, un amigo de Jeffrey, también le vamos a hacer una entrevista también. Y va a ser interesante el día, así que no olviden suscribirse, darle like y comenta qué te pareció este video. Así que vamos con la intro. Dime. ¿Te gusta el sitio? Deja que entremos, que tú veas. Para que tú veas. ¿Le gusta? ¿El artista ahí? Pero el recibimiento con los juguetes y la cosa. No somos nada ya. Parece que se lo olvidó que usted tiene acción aquí. ¿Entiende? Tenemos que llamar para decir que ustedes venían para acá, para que esperan el recibimiento. Claro, vamos para allá, tú sabes, el paquete. ¿110? Venga, pétela. ¿110? Gracias.
Tengo que ir. Bueno, ¿qué diga? No me pongas de pie. Mira, abre la puerta. ¿Cuál es esa? La 110. Acá hay 112. Dale. No, no, ponla, ponla. Espera. Dale. ¿Está bloqueada todavía? Ahí. ¿Se puso rojo? No, es. ¿Está como bloqueada? ¿Está bloqueada todavía? Por eso. Carlito. ¡Ey! Anda, que ya diga que está bloqueada todavía, que no va a abrir la puerta de aquí. Está bien. Vente ahí, vente ahí. Bueno, mi gente, están bloqueadas todavía. Vamos ya a chequear para que no la desbloqueen. Vamos aquí, ustedes saben, mi gente, vamos a pasarla bien. Entonces, suscríbase al canal, denle like. Vamos a seguir. Están bloqueados todavía. Están bloqueados, no abre. Es verdad. Estamos sedados, estamos sedados. Dame chequear entonces. Parece que por el celular. A mí se me olvidó eso. El celular, acuérdate. Sí, pero es que ni con la celular. Mi celular está aquí guardado. ¿Cómo quiera? Claro. Ah, no, pero entonces, ¿qué decir? Espera, vamos a ver. Como quiera, no es por el celular, ¿no? No es por el celular, ¿no? Porque a otra compañera todavía no pudo abrir. Señora, cuando vaya a salir ya, me comunico. Pero los señores ya están informados y le van a dar el empujón. Bien, 110. Ya, pero tiene todo su... pues entonces venga con el equipaje para que los señores le... No, está bien. ¿La señora de ella? Sí, la señora de Carrera. ¿La señora sola? Sí, solo la señora. Si la demandan así, tiene que venir aquí obligado. Sí. ¿Cuál es la habitación? Sí, déjame decir. ¿Qué es lo primero que se va ahí? ¿Qué es lo primero que se va ahí? ¿Qué es la? No. Claro, tú estás ahí con la foto. Hay una cama ahí adelante. Ya, pero qué bonito, mira qué hermoso. ¿Y la foto atrás? ¿Sí? Ya, esta también. No, mira que no. Es que esa es. No hay mucha. Y está decente, como la otra vez que estaban todos militares aquí. Está bien, hombre, que estoy puesto grande. Hay algo que sea, hombre. Sí, está bien, está heavy. Mira. Hay mucha gente. Sí. El año pasado, cuando nosotros vinimos, había poca gente, ¿verdad? No, vinimos por el grupo, pero hay gente, pero están como tranquilos, como chiles. Sí. Está bien, me gusta este grupo. Sí. Bueno, estamos aquí ya. Todo hermoso, ¿verdad? Todo. Ah, pues mira, que todo. Sí, no, está. Ah,
Está nítido, nítido, nítido. ¿Pero qué conjunto es este? Es igual que este. Bueno, que tampoco puede tener el bolsillo. Ay, ay. Ya soy tuyo, es tuyo. Ya, ya, ya. Sí, está bonito. Sí. De verdad, verdad. Ah, nítido, nítido. Ya senta. Ya, llegó la tarde. Sí. Bueno, vamos a hacer el review. Vamos a hacer el review. Estamos en este primer. Este es como que viene siendo. Este como el invitado, ¿verdad? Este viene siendo como el cuarto invitado. Con su televisión. Su mueblecito ahí. Miren su cama y otro mueble ahí. Y ahí tiene una mesita y otra mesita ahí. Y eso, miren, este es el cuarto de invitado aquí. Miren qué heavy se ve. De verdad, uno está encantado con esta habitación que nos tocó ahora. Miren qué chulería. Entonces, aquí está el pasillo, que está al frente del baño. Ah, hasta un microondas. O sea, que si uno hubiera traído la arepa, ahí mismo se calientan. Aquí estamos en el cuarto principal. Tiene su espejito y su mostrador ahí. Míralo ahí. Aquí está la cama principal con sus dos mesitas de noche. Míralo ahí, la maleta. Entonces, hágase eso que ustedes deben ver. Aquí también tiene como un closetcito también. Mira ahí, si te va. Ah, pero mira, la camisa la va con un planchadito ahí. Acuérdate, mira, la plancha. Sí. Claro, ya ahorita ya. Ahorita yo plancho eso, la del vaina. Bueno, que no cojo lucho, no te traes un tatuaje, que aquí hay de todo. En el baño, lo voy a estrenar ahora mismo. Lo voy a inaugurar, que en mi casa me estaba guardando. Al área de buffet, o sea, para la cena. Vamos a cenar y bueno, vamos a cenar, a degustar de algunas cosas que yo conozco, pero que yo me puedo comer. Ya yo voy a cenar ligero, voy a cenar una pasta y una, o sea, un quesadito, una carnita, una cosita. Ligero porque la otra vez tuve mala experiencia, entonces quiero llevar la cosa suave y no quiero que me pase como la otra vez, que me cayó algo mal y pasé la noche usted sabe, con un cambio directo. Así que vamos a seguir disfrutando. Continuamos. Espero que sigan disfrutando el video. Estoy aquí un poco descansando un poco porque como que estoy, o sea que yo no estoy acostumbrado a acostarme tan tarde, pero estoy aquí descansando un rato, aquí en un cuarto tranquilo, relajado, que con todo y todo ha pasado muy agradable. Gracias a Dios el estómago se ha portado bien, no he comido nada fuera de lo normal y me he manejado con eso. Me he tomado mi traguito y he disfrutado el show que están haciendo ahí. Me da cosas con el público porque yo no me da vergüenza, entonces no,
no participé en un show que ustedes van a ver en el transcurso del video, pero fue agradable el ambiente. Así que vamos a ver si mañana seguimos con las actividades que hacen aquí en el sol y vamos a seguir viendo qué otras cosas se pueden hacer aquí, que son muchas. Lo que pasa es que quizá el tiempo no lo da porque está aquí. Porque yo he escuchado que te llevan a la playa, pero no sé, eso cabría si dura más de un día, o sea, de un día para otro. Si fuera aquí, tú fueras a durar dos o tres días, ahí sí, tú vas a todas las actividades al paso, pero de un día para otro, uno se queda chilling aquí en la piscina y dentro del complejo. Así que vamos a continuar con el video. Así que. ¿Qué es lo que, mi gente? Ya hoy, no sé, ya amaneció ya. Miren cómo está el sol, mire. Hoy sí, verdad, que esto está bueno. El clima está perfecto para meterse a la piscina. Ayer yo me metí un rato, pero no estaba como muy a gusto por el clima. Pero hoy sí como que yo soporto un rato para meterme a la piscina. ¿Qué te dice? Vamos, esto es una vaina heavy. Dime tu experiencia, háblame de tu experiencia, eso es lo que yo quiero saber, porque ya yo viví eso, yo lo viví. ¿Qué tú sentiste la primera vez que llegaste aquí? No, yo sentí en verdad que esto es una vaina heavy. Y esto de risolo, un chacho, yo les receto que vengan para acá. No, expresa, dime cómo tú te sentiste, dime. No, yo me sentí bien, en verdad, la comida es buena, todo es bueno. Espérate. Pero a lo que se expresa, que tú eres inversionista. Espérate. Aquí hay pilas mujeres y que me están enamorando y de todo. Yo tengo miedo. No, pero tú como que viste medio destruido. Tú no te sentiste con el flow como es, dime. Pero no, que voy a sonar muy, muy arrogante, en verdad, pero... Yo tengo mi novia, la gente está enamorándome. Pero cuál, pero... Esto lo... Ahora, ay, yo iba a decir algo, pero me lo voy a comer. Deja tu barra. Yo iba a decir algo, pero eso no se entra de cámara ya. Ay, dale banda a eso, contenido, pero... Loco... No, oye, ya yo he demostrado, yo he visto, y ese tipo hermano tuyo. Ese no es amigo tuyo, ese es tu hermano ya. Claro. Vamos de un tour ahora. Un tour por todos los lados. No, pero vamos a bloguear por aquí, vamos a chilear por aquí ahora, vamos a hacer recorrido. Claro. Ya tú estás totalmente así mismo. Pero yo estoy heavy, yo lo que quiero es meterme a la piscina ahora mismo, pero. No, ya no, pero tú sabes que hoy, tú sabes. Tú te ves tu bebida tranquilo, o sea, la que tú. Pero tú vas a llegar a tu casa, tú lo que tienes que llegar límpido, güey. Claro. Bebé con prudencia. No, ya yo no voy a beber más ahorita ya. Ahora 12. Ya, después me paso de ahí ya. Entonces, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caminar por ahí, vamos a chilear. Vamos a caminar, vamos a hacer un rato, vamos a ver algo, algo que tenga el coche. No, tranquilo, pero. Pero si no se controla. No. Se controla, Es loco, es un alcohólico. Yo trabajo demasiado, universidad. Está bien, pero que tú trabajas mucho, pero controla. El trabajo, además de la vaina de la música, yo tengo vacaciones hoy. Mínimo a ti no ayer, porque yo estoy de pica, pero a ti no te pica el coche. Pero yo no se controla. Dame soleame. Las hermanas. Ya tú sabes. Pues de acuerdo, sí, yo no me había fijado, sí, ahorita fue que me fijé. Ah, pero que están las tres vestidas juntas. ¿Qué pasa? Que te van al 3x1. ¿A 3x1? Dije por mayor, van a chino. ¿Está por aquí? Vamos. Yo pensaba que eso era una vaina pasadiza por ahí. Sí, yo quiero. No, pero eso es para el mantenimiento. Sí, eso es mismo, es para el mantenimiento. Claro. Ay, pero aquí está bueno, sí. Aquí mira, no se siente aquí. No, eso está heavy. Eso... Bueno, mi gente, aquí está la mujer aquí haciéndose una sesión de fotos. Están vestidos iguales. ¿Qué? La estaban regalando los vestidos. Yo quiero que. Ay, sí, no, eso fue un especial por mayor. Güey, te tengo un chisme. Mami. Ella tenía un mes haciendo ejercicio en el cuarto. Yo le voy a poner un video que lo ponga arriba ahí. No, ya tú que me queme. Ella se puso una faja y dijo que iba a rebajar y se puso para él, se agarró. Y se puso a hacer pila de vaina en el gym. Y no, dijo que yo no voy a pagar gym. Se ponía a ver videos en YouTube. Y tú la veías haciendo de que. Que para venir ready para acá. Oye, lo que pasa es que. Hay muchos trucos, pero hay que hacer su ejercicio por la salud, no tanto por la imagen, por salud. Claro. Uno tiene que, tú sabes, poner un chin ready para uno, en verdad.
Jeffrey, pero aparte de aquí, yo veo que aquí, allá afuera no alquila motor y vaina, diatres. Esa bicicleta no se alquila, no se la va a usar. Yo vi como una bicicleta allá afuera. Yo no sé, tendríamos que hablar con más. Tienen que hablar en el lobby, a ver si nos vengan juntos. Va a dar una vueltecita así, heavy, sí. Digo yo, no sé. Pues dale, vamos. Si está dentro del paquete. Aquí yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a preguntar sí. Venimos sudados. Vamos para allá. No, pero hay que preguntar. ¿Una bicicleta? Sí, hace una vueltecita cerquita ahí. Vamos. Pero ¿y vamos a dejar eso ahí? ¿Qué onda queda ahí? ¿Eso no te lo llevan de ahí? No. No. Esto es para que se fuera los asientos. ¿Usted cree que no? Vamos a preguntar. ¿El dueño aquí? Papá, eso no se llevan de ahí. Eso para que se fuera los asientos. Hay que gente que su vaina en el long, el teléfono y todo, porque se me da agua. Dame la piscina ahí. Ya, vomitando ahí y todo. ¿A dónde? Pues ya no. Adentro está la puta. Amiga, está bueno ya. Vámonos de aquí. Salidita ya. ¿Asegúrate tu futuro ya? Sí, se hizo algo. Es el código. Picuí, la gente de lo llegaron ya. O sea que aquí hay unos hoteles en México para unos turistas exclusivos de trabajo. Gente, hasta aquí llegó este video de hoy, de este resort. Espero que les haya gustado el contenido y espero que se suscriban, le den like. Comenten qué les pareció esta segunda experiencia en este resort, jugando odio. Así que chao.